Estamos esperando la visita del ministro, como ya nos habíamos visto hace 10 días atrás. Fue una gestión que me llevó hacia Viedma en busca de integrar más, tener más recursos humanos. Ese recurso humano no es tan solo médicos, sino también son enfermeras, son mucamas, personal general. Así que estoy muy contenta porque esto ha hecho escucha. La presencia, como siempre, del ministro en ayuda de nuestro hospital está. Y bueno, y hoy me sorprende como que va a venir, pero yo a mí no me han hablado que viene y el horario es posible que sea la tarde, pienso yo, por lo que tiene que recorrer otros hospitales antes. Bueno, en ese sentido, fuera de todo protocolo, siempre el ministro, ¿no? Fuera de protocolo, porque él siempre acostumbró que sus visitas fueran así espontáneas, inclusive cuando antes trabajaba para IPROS, le gustaba llegar en forma sorpresiva, mezclarse entre la gente, ver cómo se trabaja. Yo creo que es así, como tiene que ser. Nosotros lo estamos esperando, pero de todas formas hay que trabajar como todos los días. Doctora, nos decía que la semana pasada estuvo en Viedma, se logró la incorporación de algunos profesionales para el hospital. ¿Ya están trabajando? Es lo que había dicho en otros colegas, en una radio amiga, en donde sí tuve que viajar el día 5 de este mes, en donde fui en busca de recursos humanos también y otras cosas más. Sí, no están trabajando todavía porque estamos en la gestión de papeles. Sí, una nueva ginecóloga, como dije, un nuevo psiquiatra que viene con su esposa, que va a trabajar como administrativa. Tenemos una médica generalista que se ingresa también al staff de médico de guardias y de atención de consultorio y también de los CAPS. A ver, y una psicóloga nueva también, que nos hace pero mucha falta. Y tenemos que sí entender de que esta recuperación de gente es un poco por el traslado que solicitaron nuestros psiquiatras, el doctor Blanca y la doctora Iliana Marcatini, por una cuestión familiar tuvieron que pedir el traslado a Roca. Yo lo siento muchísimo, ellos van a seguir trabajando con nosotros hasta tanto el nuevo psiquiatra ya está en función. Bien. Pero bueno, necesitamos una ginecóloga más, que gracias a Dios tenemos, la doctora Ibarra, que así ya se haga la gestión de papeles, va a ingresar dentro de poco tiempo. Bueno, ¿y algunos elementos también, doctora, se solicitaron para el hospital? Se solicitaron, sí, tenemos instrumental quirúrgico, en donde es necesario para tener seguridad nuestra cirujana para el trabajo, así que también estamos acordando eso. También nuevos elementos, como por ejemplo un ecógrafo de alta resolución, que el nuestro va perdiendo imagen de acuerdo a que pase el tiempo. Hemos aumentado en la demanda y eso hace también de que nuestros equipos se deterioren. Se nota, ¿no? La cantidad de gente que... Muchísima, muchísima gente que se ha aumentado este último tiempo. Entre los nuestros, como siempre digo, los nuestros son la gente que no tiene obra social. Y también los de obra social que no quieren ir a medios privados. Y también los de 25 de Mayo, que siempre digo localidad cercana, pero la verdad que no tienen medios. Y bueno, estamos acá para atenderlos y para seguir dando respuesta. Doctora, ¿se están colocando cámaras puntualmente en qué sector del Se hospital? están colocando cámaras de seguridad, van a ser 10 cámaras puestas, de modo que nosotros tengamos la posibilidad de que se vea todo el perímetro del hospital, por fuera y por dentro. Esto es una gestión que tenemos que agradecerle un poco al doctor Amaranto, que se ha preocupado y se ha puesto en esto, porque nos hace falta. Tenemos muchísimo riesgo, el perímetro del hospital está abierto, tenemos ambulancias afuera que a veces corren el riesgo del delito, igualmente cuando golpean la puerta y nosotros somos la mayoría mujeres, altas horas de la noche, no sabemos quién viene. Entonces, por seguridad física, por seguridad inclusive de nuestra institución, bien vale las cámaras. ¿Tienen servicio de policía adicional aquí? Bueno, esa fue una gestión también que hice con el comisario. El comisario entendió un poco la problemática nuestra y la necesidad de tener un puesto policial. Nos dejó un puesto policial provisorio por ahora de la noche. Después va a ampliar horarios de acuerdo al personal que tenga, pero por ahora tenemos a la noche un puesto policial.